Las conversaciones para detener los combates en Ucrania se reanudaron ayer 1 de abril, luego de que fracasó otro intento por rescatar a civiles de la ciudad destrozada y rodeada de Mariupol. El Kremlin acusó a los ucranianos de lanzar un ataque con helicóptero contra un depósito de combustible en suelo ruso. El gobernador de la región rusa de Belgorod declaró que dos helicópteros de combate bombardearon la frontera y dejaron dos heridos, aunque la compañía petrolera estatal Rosneft negó que hubieran heridos. Por alguna razón dicen que lo hicimos, pero de hecho esto no corresponde con la realidad, dijo Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. Mientras, siguieron las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se llevaron a cabo por video. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, declaró que las posiciones de Moscú sobre retener el control de la península de Crimea, arrebatada a Ucrania en 2014, y expandir el territorio en el este de Ucrania en manos de los separatistas respaldados por Rusia, no ha cambiado. El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que intentará llegar a Mariupol este fin de semana después de que las condiciones hicieron imposible continuar con la misión humanitaria. Detalló que el equipo tuvo que regresar a Zaporizhia. Zelensky dijo que las tropas rusas se están alejando lenta pero notablemente del norte del país. Según imágenes satelitales, las fuerzas rusas se retiran del aeropuerto Antonov a las afueras de Kiev. Las autoridades ucranianas han alertado que Moscú planea una ofensiva a través de la cual busca conquistar Ucrania antes del 9 de mayo, día de la victoria en Rusia.